¿Cómo recordaremos el 2020? ¿Cómo lo recordaremos? Evidentemente, hoy parece que hay un rayo de esperanza. Hoy ha empezado en el territorio nacional la campaña de la vacunación contra la COVID-19. Y estamos agradecidos a Dios por ello. Pero, de igual forma, cuando veía esta mañana en las noticias la primera persona que se ha vacunado, también me venía a la mente las palabras del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo número 15, en el versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y yo, pues, viendo esas noticias y viendo esa primera persona que se ha puesto la vacuna, yo le decía al Señor: Señor, yo quiero ponerme también cada día una vacuna de esperanza, porque necesito también vacunarme, inyectarme cada día una vacuna de esperanza que me dé fuerzas, ánimo para seguir adelante. Porque el 2020, ¿cómo lo vamos a recordar? Pues podemos recordarlo como un año muy difícil. Quizás para nosotros, los más viejos del lugar, no sé, pero creo que puede ser quizás el año más difícil de nuestra vida. Han habido seguramente otros años en los que hemos tenido muchas dificultades, pero a nivel global, a nivel mundial, creo que el año 2020, pues, ha sido un año atípico. Nos ha sorprendido a todos. Nadie esperaba. Nadie esperaba el 31 de diciembre del 2019 lo que venía. Nadie. Pero también podemos tener una actitud de gratitud a Dios. Y a pesar de, podemos decir: Dios nunca ha dejado de ayudarnos. Nunca. Esas son las palabras de Samuel. Cuando tomó una piedra y le dijo al pueblo de Israel, después de la victoria contra los filisteos, cogió una piedra y la puso como símbolo, como recordatorio, y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Y nosotros también lo podemos decir en esta mañana, que el Señor durante este año no ha dejado de ayudarnos, a pesar de las dificultades, a pesar del año tan terrible que hemos tenido que vivir. Pero que Dios nos ayude, y es mi oración y mi deseo en esta mañana, como dice el apóstol Pablo a los romanos, que podamos ser vacunados con la esperanza que la palabra de Dios puede traer esta mañana a nuestra vida. Y es una palabra que quiero compartir para vosotros y para mí, para la comunidad de fe. Estamos en el último domingo del año. Último domingo del año, del 2020. Ya teníamos ganas de que este año terminara, ¿verdad? Se escuchaba mucho: a ver si ya pasa el 2020, a ver si termina ya este año. Bueno, terminar va a terminar. Estamos a pocos días de que termine el 2020. Pero quién sabe lo que nos deparará el 2021. Después de lo que hemos vivido en el 2020, a ver quién se atreve a vaticinar lo que puede ocurrir en el 2021. No lo sabemos. Hay una palabra que se llama incertidumbre. No sé si esa palabra está rondando por tu cabeza o está rondando incluso en el ambiente, ¿o no? Incertidumbre laboral, no sabemos qué va a ocurrir con mi trabajo, hay incertidumbre. En muchos aspectos hay incertidumbre, es una palabra que está ahí y que nos afecta también a nosotros como hijos de Dios, aunque tenemos la esperanza del Evangelio y aunque sabemos que nuestras vidas, nuestros tiempos están en las manos del Señor, pues esas cosas nos afectan también.
Y a veces pues también hay incertidumbre en nuestras vidas acerca de lo que vendrá. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. No sé lo que va a ocurrir en el 2021. No lo sé. No sé lo que va a pasar en el 2021. Pero quiera Dios que podamos entrar con una nueva actitud, creyendo que el Señor no dejará de ayudarnos en el 2021, a pesar de todas las dificultades que tengamos que enfrentar. Así que aferrémonos a Dios, a su palabra, para que cuando vengan los vientos contrarios podamos permanecer firmes y podamos llegar a buen puerto. Yo quiero compartir con vosotros en este último domingo del año una palabra, es un testimonio personal del apóstol Pablo. Al menos así yo lo he podido ver en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, solamente los versículos del 16 al 18, creo que es un testimonio personal del apóstol Pablo que quiere compartir con la iglesia en Corinto, y también es un testimonio personal que creo que puede ser de mucha bendición para nosotros. Así que si tienen sus Biblias físicas, ábranlas, si tienen en los móviles, enciendan la Biblia y vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 4, versículos 16 al 18, dice la palabra del Señor: por tanto, todo lo que he dicho anteriormente, por tanto, no desmayamos. Hay otras traducciones que dicen: no nos desanimamos, no desfallecemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, desgastando. Hermanos, este año 2020 nos hemos desgastado, ¿o no? En muchos aspectos, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, desgastado. Y fíjense la conexión que hay aquí, entre el desgaste y la renovación día a día, es muy importante. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. No podemos renovar el hombre interior cada cierto tiempo, de año en año, de convención en convención, no, de día a día. Hay mucha conexión entre el desgaste y la renovación. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra esta mañana en nuestros corazones, que Dios pueda encontrar corazones buenos, corazones donde puedan recibir la palabra con mansedumbre, que pueda quedar implantada y pueda dar fruto que glorifica a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No desfallecemos, no nos desanimamos, no desmayamos. Y claro, si decimos esto al terminar este año, ¿verdad? Con las cosas que han sucedido en este año, ¿cómo no vamos a estar desanimados? ¿Cómo no nos vamos en momentos a desmayar y a desanimar con todas las circunstancias que hemos tenido que atravesar? ¿Cómo no desfallecer? Bueno, pues Pablo nos da su propio testimonio. No piensen que Pablo no tuvo nunca momentos tristes, momentos donde se tuvo que desanimar. Si nosotros miramos Hechos capítulo 9, que nos relata su conversión, desde ese momento en camino a Damasco, su conversión a Cristo, a partir de ahí él va a sufrir por causa del Evangelio.
prisiones, rechazos, apedreamientos, muchísimas cosas que están registradas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo sufrió más, seguramente, de los que estamos aquí. Sin embargo, él dice, no desmayamos, no nos desanimamos, no desfallecemos. Es difícil decir esto hoy, en este año. Es difícil decir eso. Pablo tuvo mil y unas razones para desfallecer, para estar completamente tirado por el suelo. De hecho, literalmente, lo que esta frase significa, por lo tanto, no desmayamos, literalmente significa no estar tirado por los suelos. ¿Y por qué Pablo no se desanimaba y podía decir no desfallecemos? Una cosa importante, y en este mismo contexto del capítulo 4, en el versículo 7 al 9 del capítulo 4 que hemos leído, para que veamos un poco el contexto de las palabras que acabamos de decir, por tanto, no desmayamos, aunque, como dice el versículo 7, somos vasos de barro. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo dice, no desmayamos, aunque reconocemos que somos vasos de barro. Eso es importante. ¿Y qué nos trae a la imagen un vaso de barro? Algo frágil, algo vulnerable. Por tanto, Pablo está dando su propio testimonio. No desmayamos, aunque reconocemos que somos vasos de barro. Y como somos vasos de barro, a veces estamos atribulados. Claro que estamos atribulados. Este año, aunque no desfallecemos, aunque no hemos estado tirados por el suelo, pero hemos estado atribulados. Hemos estado en apuros. ¿Quién no ha estado en apuro este año? Perseguidos, derribados, pero dice, qué importante, angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ese es el testimonio de Pablo. Y Pablo no está escribiendo esto desde una oficina, con aire acondicionado. No, está escribiendo esto de sus propias experiencias. Él llevaba incluso en su cuerpo las marcas de Cristo, las marcas por ser fiel al Evangelio. Pablo sabe lo que está diciendo. Pablo en muchos momentos estuvo atribulado, estuvo en apuro, perseguido, derribado. Pero él podía decir, pero no desfallezco, no estoy destruido, sé cuál es el final de la historia. Y nosotros podemos tener esa esperanza también. No sé lo que va a ocurrir en el 2021, pero yo sé cuál es el final de la historia. Y eso me da esperanza para seguir adelante. Así que, iglesia, no desfallecemos. No estamos tirados por el suelo, pero reconocemos que somos vasos de barro. En el capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hay otras versiones que dicen tienda de campaña, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos. Sabemos que si esta tienda de campaña, este tabernáculo se deshiciere, tenemos, sé cuál es el final de la historia, dice Pablo. Aunque este tabernáculo, este vaso de barro, se deshiciere, sé que en el cielo tengo un cuerpo glorificado. Sé cuál es el final de la historia. El final de la historia no termina cuando este tabernáculo desaparece. Es ahí cuando empieza la historia. Y esto es esperanza. Esto es una vacuna de esperanza. Mejor que las que están poniendo hoy. Aunque es buena y damos gracias a Dios por ello. Pero esa vacuna no puede inyectar esperanza y fe en el corazón y en el alma de la persona. Pablo está diciendo, no desmayamos, aunque reconocemos que somos vasos de barro. No desmayamos, aunque reconocemos que estamos en tienda de campaña. Este tabernáculo se va deshaciendo. Versículo 1 del capítulo 4 que hemos leído. Dentro de este contexto de los versículos que hemos leído del 16 al 18, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Ven? Otra vez se repite la palabra en el mismo capítulo. No nos desanimamos, no desfallecemos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía quién le había llamado. Pablo sabía que por él mismo no estaba capacitado para la tarea que Dios le había encomendado. De hecho, estas dos cartas que Pablo escribe a la iglesia en Corinto, ellos, la iglesia de Corinto, ponía en duda la autoridad apostólica de Pablo. Y Pablo tiene que escribirle y enviar estas cartas a través de Tito y Timoteo, porque ponía en duda la autoridad apostólica. Luego los corintios recibieron el consejo de Pablo, se arrepintieron muchos de ellos. No crean que fue fácil para Pablo. Seguramente que Pablo, durante su ministerio, muchas veces, pues, tendría ganas de tirarlo todo por los suelos. Pero dice él, pero cuando me viene esto a la memoria, recuerdo quién me ha llamado. Dios me ha llamado y Él me ha capacitado para esta tarea. Porque ¿quién puede por sí mismo? ¿Quién está capacitado para esto? Por tanto, Pablo dice, no desfallecemos, aunque reconocemos que somos vasos de barro. Que este cuerpo es una tienda de campaña que se está deshaciendo. No desmayamos, porque reconocemos y sabemos quién es el que nos ha llamado. Sabemos cuál es el final de la historia. Qué importante que estemos viviendo el presente, pero con los ojos en el futuro. Viviendo el presente, pero con los ojos en lo que viene. La gloria venidera. Gloria al Señor. Y no desmayamos porque tenemos la esperanza de la resurrección de Cristo. Gloria a su nombre. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 14 y 15 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Fíjense ese verbo, se repite continuamente. Sabemos. Pablo sabía, tenía la convicción en su hombre interior. Yo creo que son razones de peso para no desfallecer. Aunque tenemos que reconocer nuestra vulnerabilidad. Tenemos que reconocer que somos vasos de barro. Ese es el testimonio de Pablo. Y yo creo que ya hay razones de peso. Él está hablando de su propio testimonio, está hablando de su propia experiencia. No se lo han contado, no lo ha leído en historia ni en revistas, no. Él está hablando de su propia experiencia. Lo que él está diciendo aquí, lo está diciendo en primera persona. Él lo ha vivido, lo ha experimentado. Y lo quiere transmitir también, evidentemente, a la iglesia en Corinto.
Y ahora la pregunta es, ese es el testimonio de Pablo. Pero ¿cómo nosotros, la iglesia de hoy, del siglo XXI, porque Pablo está hablando a una iglesia del siglo I, y nosotros somos una iglesia del siglo XXI, fíjate si han pasado años, han pasado muchísimos años, ¿cómo no desfallecer en el siglo XXI? Pues yo le voy a dar solamente tres razones, rápidamente. Tres razones de peso que nos pueden ayudar a nosotros a no estar tirado por los suelos. La primera de ellas, ya lo hemos leído anteriormente. Por tanto, no desmayamos. ¿Cómo? Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La primera razón para no desmayar, no desfallecer, es renovar nuestro hombre interior día a día. Dice, nuestro hombre exterior se va desgastando. Aquí, muchos de los que estamos en esta mañana, ¿podemos dar testimonio y atestiguar de esto o no? Evidentemente. ¿Quién no se levanta ya por la mañana con un ay? Y a veces dos y tres, ¿no? Pero ¿quién no se levanta hoy por la mañana, verdad? Y dice, ¡ay, que me duele aquí! ¡Ay, que me duele allí! Pero esa es una realidad. ¿Por qué? Porque este cuerpo se está deshaciendo. Se está desgastando. Ya, evidentemente, pues la ciencia avanza y nos puede ayudar a alargar los años de vida. Pero mira, por mucho que incluso nos operemos y todas las cosas, pero este cuerpo se va desgastando. Y esa es una realidad para todos nosotros. Nos vamos desgastando. El hombre exterior se va desgastando. Lo exterior, lo físico, lo que vemos, se va desgastando. Seguramente que muchos de nosotros ya no podemos hacer lo que hacíamos quizás hace 10 años, ¿o no? O 20 años. Ya no podemos hacer eso. Porque podemos meternos en graves problemas. Esto no significa que no tengamos que cuidar el hombre exterior. No, no, aunque sabemos que se está desgastando, no significa, bueno, como este cuerpo se va a deshacer, pues ya lo dejo a su libre albedrío. No, no, Pablo no está diciendo esto porque Pablo a los Corintios les está diciendo también que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay que cuidarlo, pero no podemos poner toda nuestra esperanza en el cuerpo porque este cuerpo se va a deshacer. Y hoy enfermamos y nos podemos curar, pero nos vamos a volver a enfermar. Y si Cristo no viene antes, todos vamos a pasar por la experiencia de la muerte. ¿Es así? Así que lo que Pablo está diciendo no es que tengamos que descuidar el hombre exterior, tenemos que cuidarlo. Pero, ¿qué pasa con el hombre interior? Dice, se va renovando día a día. Qué importante, para no desfallecer. Mira, si tú no te renuevas de día en día, ese hombre interior, pues seguramente vamos a ser presa del desánimo. Vamos a desfallecer muy pronto. Hay que renovar el hombre interior. Hay que cuidar al hombre interior. Hay que fortalecer al hombre interior por medio del Espíritu Santo. Por medio de la palabra de Dios, esa era la oración de Pablo por los Efesios. En el capítulo número 3, versículo 16, dice así, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Qué importante, iglesia. Qué importante. Esta es la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso. Oro y pido a Dios que seáis fortalecidos en el hombre interior. Que Dios abra vuestro entendimiento. Que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuáles son las riquezas en gloria que tenéis en Cristo Jesús. Pero hay tantas cosas en nuestro exterior que desvían nuestra mirada de lo realmente importante.
Hay tantas cosas en nuestro exterior que quieren atrapar nuestra mirada, que quieren llamar nuestra atención. Y tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Y tenemos que pedirle a Dios: Señor, yo quiero ser fortalecido día a día. No de semana en semana. Sería lamentable que yo fortaleciera al hombre interior solamente el domingo cuando vengo a la iglesia. No. No, yo no fortalezco mi hombre interior solamente el domingo cuando vengo a la iglesia. No, el domingo es el día del testimonio. Toda la semana, como yo he sido fortalecido en mi hombre interior día a día. No desfallecemos. Si no quieres desfallecer, renueva tu hombre, tu mujer interior día a día. El exterior se va desgastando. Hay muchos dolores. Muchos dolores. Hay muchas enfermedades y muchas cosas que nos desgastan. Para hablar de lo físico nada más. Pero el desgaste emocional que nos ha dejado, por ejemplo, esta pandemia. Y tantas. Produce un desgaste terrible. Que aún estamos intentando levantarnos un poquito. Estamos intentando solamente levantarnos un poquito. De todo lo que ha traído esto. Pero el creyente nacido de nuevo, por medio de la palabra y de su Espíritu Santo, entiende que hay que renovarse día a día. Así que toma este primer principio para no desfallecer. Renueva tu mujer y tu hombre interior. Por medio de nuestra comunión con Dios, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la comunión unos con otros y de tantas otras cosas que nos ayudan a renovarnos. Porque si no nos renovamos, nos oxidamos. Y cuidado con aquellas cosas en nuestro exterior que quieren llamar nuestra atención. Cuidemos el interior. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estamos hablando de renovación. Qué importante renovar también nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y para eso tenemos que presentarnos cada día. Por la misericordia de Dios, evidentemente, tenemos que presentarnos cada día. Que Dios traiga una profunda renovación en nuestra manera de pensar. Que Dios nos ayude en esto. Es un proceso de transformación interior. Cuerpo, alma, espíritu, mente, que Dios quiere renovar día a día. De esta forma comprobaremos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero hay dos cosas más que quiero compartir rápidamente con vosotros. La primera de ellas es nuestro hombre interior día a día. ¿Cómo no desfallecer? Pues tenemos que mirar el presente con los ojos en el futuro. Esto traerá un aire de optimismo, un aire de fe y de esperanza a nuestra vida. Porque hemos leído en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. Dice: aunque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo está haciendo una comparación. Aunque Pablo, la idea es que no se puede comparar, es algo que no se puede comparar. Aunque él está intentando ahí, parece que está haciendo una comparación, pero es que es imposible. Pablo no puede encontrar palabras para comparar el presente con lo que viene. Es imposible, no se puede comparar. La gloria venidera, lo que le espera a un hijo de Dios, eso no se puede comparar. Y cuando Pablo está diciendo aquí esta leve tribulación momentánea, él sabe de lo que está hablando, ¿eh? Él sabe por dónde ha pasado, él sabe lo que son los sufrimientos. De hecho, en una ocasión ya le daban por muerto. De lo que le habían hecho ya le daban por... Dice, lo dejaron porque pensaba que ya estaba muerto. En muchas ocasiones, en varias ciudades, tenía que esconderlo y sacarlo por la ventana, porque estaban esperándoles para matarle. Si Pablo sabe lo que está hablando. Esta leve, dice, tribulación momentánea produce
en nosotros, en nuestro hombre interior, produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y gloria, ¿a qué se refiere esa gloria futura? Bueno, evidentemente esa gloria futura es Cristo. Es la vida eterna con Él. Es nuestra reunión con Él. Es nuestra reunión con los seres queridos que ya partieron. Esa es la gloria futura que le espera a los hijos de Dios. Dice también Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo número 4, versículo 18, dice lo siguiente también. Pues no sé ese versículo, lo tenía aquí anotado, pero no todo mal. Romanos 8 creo que es, si no me equivoco. Sí, Romanos 8, 18, perdón. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Gloria venidera! Nosotros los creyentes, renovando nuestro hombre interior día a día, viviendo el presente con los ojos en la gloria venidera. De esa forma podremos comparar los sufrimientos del presente, no son comparables con lo que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Iglesia, si no quieres desfallecer, pon tu mirada en la gloria venidera. Esa gloria venidera es Cristo, ese cuerpo glorificado, ese lugar donde dice las Escrituras que ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más enfermedades, como dice José Luis, Juan Luis Guerra, no habrá más hospitales. Ese es el lugar que le espera a los hijos de Dios. Y tenemos que, evidentemente, vivir el presente con los que estamos aquí, viviendo el presente, pero no perdamos la perspectiva de la gloria venidera, porque eso va a inyectar en nuestra vida un aire de optimismo, de fe y de esperanza. Y por último, la tercera cosa que nos dice el apóstol Pablo, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que el mundo es pasajero. Son cosas temporales, pasajeras. Pero ¿dónde estamos poniendo nosotros nuestra mirada? El hombre más rico del mundo. ¿Sabéis quién fue? En las Escrituras. Sí, Job fue uno de ellos. Podemos decir que ahí Salomón, aunque Job también. Fue un hombre con muchos bienes. Abraham también fue un hombre con muchos bienes. Pero Salomón, escribiendo ya en los últimos días de su vida, dejó un testamento. Mucha gente, ¿verdad?, pues deja su testamento. Pues se deja un testamento acerca de este último punto que estamos viendo. No poner la mira en lo que se ve en lugar de lo eterno. Él dice en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, versículo 13, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda su palabra, porque esto es el todo del hombre. Y lo está hablando un hombre que también empieza este testamento diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Que Dios nos ayude. Dice también el autor de Hebreos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible. Viendo al que me ve. Qué curioso, ¿verdad? Viendo al invisible. Es que podemos ver al invisible con los ojos de la fe. Le podemos ver en nuestra vida. Y podemos sostener nuestra fe.
Son tres recomendaciones muy prácticas. Pablo primero da su propio testimonio y luego nos dice también a nosotros, la iglesia de hoy, cómo podemos aprender a no desfallecer. Así que Dios bendiga esta mañana su palabra. Pongamos nuestra mirada en lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Porque dice que debemos mirar aquellas que nos, las cosas que no se ven, que son eternas, ¿no? Pero ¿qué es lo eterno? Dios es eterno, por ejemplo, ¿no? Es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada, en Dios. Nuestra mirada en Dios. ¿Y hay otra cosa eterna? ¿El alma del hombre es eterna o no? Claro que es eterna. Por eso tenemos que poner también nuestra mirada en el alma del hombre y cuidarla. Porque es algo eterno. Y también las almas de aquellos que no conocen a Cristo. Tenemos que poner también nuestra mirada en las almas de aquellos que no le conocen y que no tienen esta esperanza de la gloria futura. Así que son buenas noticias para nosotros, pero son buenas noticias para compartir. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios que bendiga su palabra en nuestra vida. Señor, gracias por tu presencia esta mañana aquí con nosotros. Gracias, Señor, por el consuelo de las Escrituras que nos dan esperanza. Un aire, Señor, de optimismo, de fe, de confianza, que sabemos cuál es el final de la historia. No sabemos quizás lo que hoy ocurrirá, lo que el año que viene ocurrirá, pero sabemos cuál es el final de la historia. Y sabemos, Señor, que aunque este cuerpo se va desgastando, no obstante, nos ayudes a renovarlo día a día. Señor, que podamos vivir el tiempo presente, aún con los sufrimientos y las adversidades, pero con la mirada puesta en la gloria futura. Y que también nos ayude, Señor, a poner nuestra mirada en lo eterno, a poner nuestra mirada en ti, tu palabra también, que es eterna. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en tu palabra, Señor, en nuestro hombre interior. Señor, ayúdanos, bendice, por favor, esta palabra en nuestra vida. Aunque reconocemos, Señor, que somos vasos de barro, aunque este cuerpo es un cuerpo mortal, una tienda, Señor, de campaña, un tabernáculo que se está deshaciendo, queremos en esta mañana decir, no desfallecemos, no nos desanimamos, no desmayamos, porque sabemos cuál es el final. Te bendecimos en esta mañana solamente a ti y te damos solamente a ti toda la gloria. Tú eres nuestro Dios. Y te damos, Señor, a ti nuestra gratitud, te damos a ti nuestra alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.